Good afternoon, guys. Hello, chicos. Good afternoon. ¿Cómo están? Good. Alfred, Julio, how are you? I'm fine, thanks. Good, nice to hear that. Okay, guys, perfect. Bien, chicos, solo voy a hacer lo que hago siempre de los 5 minutitos de gracia, ¿ok? Sus compañeros tienen 2 minutos todavía para entrar antes de comenzar la clase. Right? So just give me 1 second because I'm checking. And have you made your homework? Espero que tengan lista la tarea, ¿verdad? Les dejé ahí. Espero que la hayan hecho. Bien, chicos. I'm going to start right now, well, in 1 minute actually, but as you might remember, we got a previous topic that was missing from section number two, and today we will start section number three. Okay, basically, that is the agenda that I have for today. As I usually do, I'm going to break the class in two parts, one part for the grammar and vocabulary, and the other part from, well, no, sorry, one part from grammar and the other one for vocabulary. Okay? Solamente para recordarles eso. Sí, chicos. Estoy haciendo mil cosas a la vez, chicos, porque soy bien enfermita. So I'm kind of tired with that. Okay. Guys, welcome back. Let's go ahead and start, okay? Vamos a comenzar el día de hoy. Con el último topic que teníamos de la section number two, si me ayudan las personas que no tienen la cámara con la cámara, please, so I can check that too and know that you are here. Thank you. So guys, the topic that was missing actually was the word imperatives and the conversation. It's just loading my screen. It's going to show it in a minute. I think that it's showing already. Entonces, chicos, tenemos relativamente el tema del imperative. So, permítanme, vamos a adelantarlo como siempre hacemos. Okay, chicos. What is an imperative, guys? An imperative, basically, it's something immediately or something that we think in an immediate way, okay? En una manera inmediata. Como pueden ver, un imperativo se conforma de qué pueden observar acá. ¿Cuál es la característica que ven en el imperativo? Ajá, chicos. Ok. Lo que podemos observar acá, chicos, para que vayan despertando y a los dormiditos, es el verbo. Si pueden ver acá, todo comienza con un verbo, ya sea en un affirmative o en un negative form. So, básicamente, chicos, un imperative es una acción, una orden, una sugerencia que hacemos de manera inmediata. O que hacemos para una finalidad en específica, pero que es automática, es imperativa. Por ejemplo, take a pill every 4 hours. Tómate una pastilla cada 4 horas. Algo fácil. Drink water. Toma agua. Don't do this. No hagas esto. Entonces son reacciones relativamente rápidas que nos funcionan para dar órdenes, sugerencias, y en el caso que lo estábamos viendo de medicina, para dar órdenes médicas. Okay. For example, a doctor might say, take a pill every 4 hours as an instruction, right? Como una instrucción. Rest in bed, drinks lots of juice. El doctor no te va a decir, por favor, ¿puedes tomarte un acetaminophen every 4 hours? No, el doctor te va a decir, take one acetaminophen every 4 hours. Así, ¿verdad? Entonces, relativamente, chicos, este es el uso del imperativo tal cual, ¿sí? No es un tema complicado, por eso les dije que no se iban a no les iba a costar. So, guys, do you have any question with the imperatives?
No. Sí, teacher, no, teacher. Okay. Bien, chicos. Ahora sí vamos a comenzar con la sección number 3. Espero que ya tengan completa la sección número 2, ¿verdad? De su knowledge check. Okay, guys. During the section number 3, the name of the unit is basically You Can't Miss It. And in this unit, we will have vocabulary for places and things, literalmente lugares y cosas, es una parte de vocabulario. Vamos a ver una pronunciation part that are the compound nouns, son los sustantivos compuestos, así como en español. Vamos a ver prepositions of place, okay, las preposiciones de lugar. Also, we will have, let me see, directions, okay, we'll have directions, a pretty interesting one. And the last one, we will have a review, well, a reading regarding a World Cup in the Fifth Avenue. So I think that we will have a lot of time to practice today. Okay? Entonces, chicos, voy a comenzar con el vocabulario de places and things, el vocabulario de lugares y algunas cosas. Okay? Guys, les quiero preguntar, bueno, vamos a comenzar con esta actividad. Ustedes quiero que se centren en su casa. Okay? Vamos a centrar en esta casa. ¿Qué lugares utilizamos para decir el punto de referencia cuando vamos a ubicar un delivery o alguna persona? ¿Qué lugares utilizan en su casa? Tell me. Un parque y la alcaldía. A park, okay, good. ¿Y la alcaldía? Good. ¿Qué más? Los demás que utilizan. Una iglesia. The church. Good. Una pasarela. Estadio. Ok, una pasarela. ¿Qué más? Estadio. The stadium. Un parque. A park. Ok, good. So, basically, at least one of us had, well, one of us at least has one place. Ok, tenemos al menos un lugar en el cual nosotros nos podemos ubicar. Entonces, chicos, durante esta unidad, como estamos aprendiendo de lugares, vamos a comenzar con algunos lugares importantes a los que nosotros podemos ir. Es la parte de Work Power, ¿ok? Tenemos un bank que, who can give me an example of a name of a bank from El Salvador? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un banco de El Salvador? Ajá, un banco de agrícola. What else? Citibank. Citibank, good. From United States, right? Porque acá creo que ya no hay un Citibank. Good. Cuscatlán. Cuscatlán. Good. Guys, later we have a drugstore. Drugstore. Who can tell me what is a drugstore or an example of one drugstore? San Benito. San Benito, what else? Nicolás. San Nicolás. La económica. Económica. Las Américas. America, good. So we got clear what is a drugstore, right? Sí, tenemos claro que es una drugstore, ¿verdad? Bien, luego tenemos una post office. Post office. Who can give me an example from a post office, guys? Correo del Salvador. De correo, yes. Yo creo que acá solo eso existe, ¿verdad? Es cierto. Sí. Good. Later, we have a gas station. Who can give me an example? Oh, rápida. Gas station, the other one. The other gas. Texaco. Texaco, good. Texaco. Uno. La Puma, right? So that is the gas station, la estación de gas. DLC. DLC, oh yeah, there is it. Yes, hay unas DLC. Good. Later, guys, we have, let me see, porque no puedo ver cuáles son estos, porque esta cosa tiene, ok. Luego tenemos un bookstore. Examples from a bookstore. Librería, la Ceiba. La Ceiba. No,
San Pablo. Ajá. ¿Cómo se llama la de Multiplaza? Internacional de Libros. Internacional, good. No llego hasta allí. Ok. Hasta la ceiba. Good, ok. So guys, clear with the bookstore, yes? Later you have department store. Department store. For example? Metro Centro. No, that is a mall. Well, no sé qué department store. Es una department. Simán, ahí estamos, vamos bien. Simán, chicos, cosas como Simán. Prisma Moda. Prisma Moda. Uh-huh. Pricemart. Pricemart, sí, lo contaría porque venden de todo. San Jack. Which one? San Jack. Solo de ropa, creo. Ok, good, bien chicos, vamos bien. Luego, para finalizar, tenemos supermarket. Walmart. Super Selecto. Selectos. Spencer, Juan. Spencer. Familiar. Primark. Primark. Ok, good. So guys, those are places that we have in the society, right? ¿Las con esas cosas? No. Ok, creo que estamos bien. Está claro, yo sé. Nada, no, teacher, eso está fácil. Ya van a ver. Bien, chicos. Ahora vamos a pensar qué podemos hacer en estos lugares o qué se puede comprar. For example, what can you buy in the supermarket? What can you buy in the department store? What can you buy in a drugstore? Teacher, pero ¿y en una post office qué voy a comprar? Ok, es cierto, no hay nada que comprar. Más hay algo que podemos hacer, right? So later, we are going to have an activity with that, ok? Pero básicamente esos son los lugares que vamos a ver en esta unit. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, I assume. Bien, luego, guys, venimos a lo que son los compound nouns. ¿Qué es un noun? Sustantivo. Sustantivo, good. For example. In a person. Person. Un lugar. Cosas. Good, ok. Bien, vamos bien. Entonces, ¿se acuerdan que en español existe algo que se llama sustantivo compuesto, en el cual ustedes dicen corta y uñas? Ellos funcionan individualmente, pero cuando los juntamos, corta uñas. ¿Sí? Esto es lo mismo. Son dos sustantivos independientes que al momento de unirlos forman uno nuevo. ¿Ok? Y tienen sentido. For example, post y office. Son dos sustantivos separados. Pero al momento de juntarlos, formamos post office. Post office. Va juntito. ¿Ok? Gas station. Gas es una cosa. Station es otra. Pero al juntarlo formamos gas station. ¿Ok? Bien. Luego tenemos restroom. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. Va, la pronunciation, guys, es súper, súper junta. Es casi que de corrida. Pero lo formamos creando un sustantivo independiente, otro sustantivo independiente, lo sumamos y creamos el nuevo sustantivo compuesto. ¿Se comprende? ¿Yes? ¿Sí? ¿No? Hablen ahorita. Yes. ¿Yes? Ok. ¿Y los demás? Kath, Carla, yes. Julio, Melanie. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Good. No cuesta, ¿verdad, chicos? Yo sé que la unidad está fácil. Bien. Lo que pasa es que ustedes también son súper inteligentes y por eso me agarran rápido los temas. So, vamos bien. ¿Por qué les da chance para practicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Ok?
Quiero que en este momento, chicos, van a pensar en un lugar. Bueno, no, van a pensar en su casa, ¿ok? Vamos a pensar en su casa. Y vamos a pensar qué lugares hay cerca de nuestra casa. What are the places near from our house? Y me van a hacer una lista de esos lugares, ¿sí? Le voy a dar 5 minutos. Todo lo que hay cerca de su casa. Si está la tienda de la niña Panchita, pónganme la tienda de la niña Panchita, no hay problema. But I want everything. 5 kilómetros alrededor de su casa, ¿ok? Good. Vamos a hacer entonces la actividad, guys. 5 minutos. ¿En el chat o escrito? No, acá tenganlos listos. Ok. Si no hay lugares, chicos, de los que hay en su casa y no están acá en la lista, tienen que investigarlos, ¿ok? Good. Teacher. Yes. Lugar artesanía. ¿Cómo? Lugares de artesanía. Handmade places. Vamos a buscar artesanías. Vamos a buscar. Te voy a poner acá en el chat ideas. Okay. Gracias. Teacher, alcaldía en inglés, ¿se dice igual o no sé cómo se podría hacer? Sorry, estaba hablando en mute. Ahí está en el chat, ahorita te lo puse. Ok, gracias. Welcome. Teacher, para decir campo o cancha de fútbol. Ay, Dios, les dije que los investigaran. Ok, soccer. Ahorita voy a ver, espérame, porque soccer, puede ser sí, match. Campo o cancha. Cancha. Soccer. Field. Field. No. Ahí te lo puse en el chat. Ok.
Sorry, guys, si me ven bostezar, pero no he dormido nada, ¿ok? That is the only reason. Necesito un café. Ok, chicos, ¿ya están listos o le falta? Me falta, espérate, hombre. Ok, ok. Perdón. Ok, no worries. Igual no sé por qué tener la cámara off, chicos. ¿Qué es esto? Pero no. Ok, guys, yo creo que ya lo tienen listo, ¿verdad? Good. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a unir y vamos a crear una ciudad ficticia, ¿ok? Y en esa ciudad van a colocar todos los lugares que ustedes tienen, ¿ok? For example, ¿qué tiene mi ciudad? Mi ciudad se llama Vanessa Land, for example, right? Ustedes le van a poner el nombre que quieran. Entonces, ustedes vienen, le ponen el nombre a esa ciudad y van a poner todo lo que hay dentro de esa ciudad. Por ejemplo, si cerca de la casa de Melanie había una tienda de mascotas, esa ciudad va a tener una tienda de mascotas, ¿ok? Sí, ustedes van a create the things or the places from your city y le van a poner nombre a su ciudad. ¿Se comprende? Yes. ¿Sí o no? Porque no me hablan, chicos. Yes. Ok. Lo van a hacer en breakout rooms. Ok. Luego, y quiero que lo hagan si pueden, como si fuera un mapa. Because that is going to help us for the next activity. Ok. Entonces lo van a hacer en breakout rooms. Nos vamos a ir ahorita a los breakout rooms. Y tienen que ponerle un nombre creativo. Y quiero todos los lugares que tienen cerca de sus casas. No quiero lo que tiene una ciudad normalmente. Quiero lo que está cerca de sus casas. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Sí, teacher? ¿No, teacher? ¿Qué? So, guys, let's go. ¿Va a ser de todos los integrantes? De todos. ¿Va a ser de todos los integrantes del grupo? Okay. Everybody. Everybody van a ser una ciudad para todos los integrantes. Y entre todos van a buscar el nombre. ¿Ok? Y lo tienen que hacer como si fuera un mapa. ¿Sí? ¿Qué? Okay, guys, so you will have some minutes to work on that, so let's go, please. Ese me ocurrió. Solo nosotros estamos. Lo mismo, pongamos. Ah, no, ahí está Yasmin. Bueno, no va a ser muy difícil porque Melanie y yo vivimos cerca, en la misma colonia. Entonces solo agregaríamos ahí los de Ana Jasmine. Ah, yo puse, como es lo que está alrededor aquí, ¿va? Yo solo puse el parquecito de aquí, la cancha. Dijo ella que como a 5 kilómetros, va.
¿Cuánto es 5 lo que kilómetros? Está así como a 5 kilómetros de la casa. Yo puse la gasolinera también. Ahí puse la estación de gas, la de esta, la planta de gas. La de la Coca hubiera puesto también. Ajá, y la Coca-Cola también. Ajá, vaya, entonces ahorita lo vamos a arreglar ahí, y ella dice que tiene de artesanía y no sé qué va. Hay artesanía. Tenemos pollo, restaurant, pollo campero. El pollo campero también. ¿Qué campero? Pero yo con solo la... Vamos a poner como... Las cosas que están cerca de nosotros, que no. Pero solo le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, el nombre parque. Y poner las cosas que hay cerca de ahí. ¿Va? Por ejemplo, le podemos poner In My City are Drugstore, San Nicolás, City Bank, One Park. No sé, cosas pero así, eso, pienso yo. Pero tiene que ser lo que está cerca de su casa, pero, chicos. Ajá. Por ejemplo, si tenés una tienda que se llama Juanita, vamos a poner cerca. La tienda Juanita, correcto. La tienda Juanita, sí va. O sea, sí. Solo cosas de las que están cerca de nosotros. De los que están alrededor de 5 a 10 kilómetros de tu casa. Como una descripción. Como un mapa. Como por ejemplo. Pero ahí tendríamos que meter también a los integrantes del grupo, Guaticho. Sí, es la de todos. O sea, van a combinar el de Julio, Alfredo y el de Ricardo. Todos juntos. Ok, for example. Si cada uno tiene una tienda, me van a poner el nombre de las tres tiendas. Que si una tienda se llama tienda Juanita, la otra tienda Panchita, tienda Sofillita, las tres tienditas que tienen me las van a poner en su sitio, ¿ok? Ok. Good. No entendí. Yeah, ¿sabes? Solamente... ¿Sí, ya captó alguno? Sí, es que vamos a relacionar los... Por ejemplo, digamos, en el house, around it, a city plan, One Park, the gym. De exacto, gas, pones primero los tuyos, luego agregas los de Julio y luego agregas los de Alfred. Y como es una sola ciudad la que van a crear, le tienen que poner el nombre a su ciudad. ¿Sí? Un nombre creativo, okay. ¿Verdad? No van a salir con San Salvador. Miss Everland, please. Ok. Bueno. Ajá. Una carretera. La carretera. Street, como es carretera. ¿Qué queda cerca de tu casa? Sí. No, ya me la tengo. Quiero ver. Carretera es road. Road. Carretera. Haríamos primero la carretera. La pasarela. O sea, más o menos inspirándonos nosotras aquí en la zona. Porque nosotros tenemos una pasarela cerca también. Va a ser muy complicado. Ajá. Lo de la pasarela siento que va a ser muy complicado. Mejor así como en el ejemplo que nos estaba mostrando la maestra. Y no sé. Digamos, hay que hacer como unos cuantos lugares o cuántos lugares vamos a poner. ¿Qué es lo que van a poner? Una tienda, una iglesia. Cerca de su casa hay una iglesia. No. ¿Sí? Vaya, y nosotros tenemos la gasolinera, el pollo campero, ella tiene... Guys, y remember que tienen que hacer como un mapa. Ya tienen la opción de compartir pantalla, si alguien quiere compartir pantalla. Hay una clínica de eso. Chicos, solo recordarles
que pueden compartir pantalla porque tienen que hacer una como un mapa, right? So pueden compartir pantalla entre ustedes para ver quién lo va a dibujar. Y vamos a poner tipo, vamos a dibujar, digamos, la casa y alrededor de la casa tenemos que hacer todo lo de un croquis. Yes. De manera simbólica, right? No estoy esperando a que hagan super wow. Pueden hacer solo cuadritos. Vaya, está bueno. En este caso, como son cuatro casas, right? So sí. Hagan las cuatro casas. Good. Y busquen, ¿ya tienen el nombre de su city? Sí. En eso estamos. Ok, good. Bueno, keep working, guys. O sea que tiene que ser el nombre de la ciudad para los tres. Entre sí, todos. Para todos. Ah, yo ya le había puesto nombre a la mía, pero está bueno, ahí después vamos a hablar de eso. A ver cómo. Ahorita, permítame. Algo así tiene que ir haciendo, dejándolo espacio. Ajá. En blanco para ir ubicando la parte de los nombres donde va cada, por ejemplo, la tienda, el campero, la gasolinera. Es que yo no sé cómo vamos a hacer esto. Ahí está con el lapicito. Aquí está, me falló el pulso. Esta es una entrada. Esta va a ser otra entrada. Entre comillas, esta sería la carretera, ¿verdad? Vaya. La carretera, sí, es ruda. Nombre. Y esta otra entrada. Vaya, por aquí podríamos poner la gasolinera. Solo tenemos 10 minutos. Aquí la gasolinera. Ignoren ese dibujo que ni yo sé qué. ¿Cómo se escribe gasolinera? Gasolinera es gas station. Creo. No ni hubiera escrito nada, solo hubiese puesto así. Vaya. Por aquí, gas station. Inserte cuadritos de texto, ajá. Gas station. Vaya. Vamos, por aquí podríamos poner pollo. Chicken campero. Chicken campero. No, ese es porque pollo como campero, es el chicos, se va a quedar como pollo campero, se va a quedar como pollo campero, guys, porque es un nombre propio. Okay. That doesn't change. You can say restaurant pollo campero, así sí. Ajá. Ah, okay. Good. Ahí tiene que poner restaurant. Ajá, ahorita aquí lo. Vaya, por aquí podría estar. Igual, guys, si ven, por ejemplo, su tienda o tienen una tienda que se llama Niña Tanchito o algo así cerca de su casa, le tienen que poner Niña Tanchito a la tienda, ¿ok? The same. Ok. Okay. Yes. Okay. Vaya, por aquí podemos poner arte. Espérense, ahora démosle la oportunidad a los otros compañeros que pongan las partes de los lugares que ellos también, porque nosotros por lo menos en común tenemos esas dos, pero ellos también tienen. No sé dónde vamos a poner. Ahí busquen una esquinita donde puedan ustedes ponerla también. Una alcaldía. La alcaldía sería cerca del pollo campero.
La siguiente, del Pollo Campero. Enfrente del Pollo Campero está la alcaldía. Ah, enfrente. Aquí yo los pongo, entonces. Bye. Sería, ¿cómo es alcaldía? Es mayor, no sé qué. Alguien que busque alcaldía, porque mayor es alcalde. Es alcalde. Pero para decir el lugar. Town Hall, con H, aparte, H, A y doble L. H, A, doble L, así. Ajá, exacto. La iglesia, church, ¿sería dónde? La que está arriba de... Ahí, en ese espacio. En este espacio. Ajá. Church. Podemos poner la... Bueno, yo aquí en la entrada del pasaje está la del tabernáculo. Taber. Que es la más así conocida. Porque está la Cristo Redentor enfrente. Están las... La tienda. Store, ajá. Ese. Digan el nombre de la tienda. ¿Perdón? ¿El nombre de alguna tienda? Conozcan, que sepan el nombre. La más básica, la bendición. Bendición. La que tiene está en la entrada. El nombre de alguna tienda con el nombre la bendición, dice Herbert. A la que está a la entrada de la colonia, la bendición de Dios. Vaya, ¿qué la más? Bendición. ¿Y qué más? A la cancha. ¿Y ahí? Después de ahí, quiero ver. Usted... Su cosa de artesanías que dijo Ana Yasmín. Ese sí sería bueno ponerlo porque es algo que no está casi en todos los lugares. Se me desconectó el wifi y me sacó. Entonces espero que estén trabajando, right? Empiecen a hacer su dibujo, su mapa. Vaya, ahorita. Acá pueden compartir pantalla y pueden usar una pizarra también. Acá donde les dice pizarras, ustedes pueden poner una pizarra y dibujar ahí. Ya tienen la opción. Hola. Sí. Siria. Bueno. Aquí lo puse arribita de Church Tavern el Park y aquí quiero poner como dijo que era lo de las artesanías. Soser Field, espérenme. Soccer Field. Soccer Field. Ah, de la cancha. La cancha. Vaya. Aquí a la par de la tiendita puedo poner. ¿Cómo me dijiste que era lo de las artesanías? Handmade. Así como a mano. Handmade. Y ahí, madre. Handmade. Va unido o separado. Unido.
Unido. How many place? How many place? Así. Vaya, ¿qué más? ¿Un agroservicio? Agroservicio. Así, Eva. ¿O separado? Junto. Separado. Agroservicio. Agroservicio. Ajá. Vaya, ¿eh? ¿Qué más nos haría falta de ahí de poner? La casa está. Y ya pusimos parque, social film, store ya pusimos. Por aquí está un río. Río, es river. Ajá, y está una, ¿cómo se llama? Floristería. Flower store, creo que es, ¿no? ¿Ah? Voy a buscar en tienda de flores. Nosotras también aquí, por aquí así están los viveros. Sí, pero yo siento que no nos va a caber de tanto chunche que va. Espérenme. Ah, la escuela, school. Una escuela. Aquí. Ahí por el pollo campero se puede poner porque creo que hay un espacio también ahí. Sí. Porque sí. El pollo campero no es tan grande. Ahí abajo. Es high school, ¿va? High school. No, solo school. High school es como el bachillerato. O algo así. Ajá, school. Sí. ¿El nombre de la escuela? ¿Cuál le ponemos? Benito Juárez, póngale. ¿Ah? Benito Juárez. Pues sí, cualquiera. Ajá, bien. Yeah. ¿Cuál? Benito. Benito Juárez le pusimos ahí a... Ponele ahí abajo. Ajá. Pues Benito Juárez, restaurant. ¿Qué más tenemos aquí cerca, señores? Coca-Cola. ¿Y la coca, pues? La coca. La planta. Planta. La constancia, algo así como planta, la constancia. Es industria la constancia. Por eso, ILC. ¿Cómo se dice industria? Idrus. En letras mayúsculas. Pues sí, pero cuando le digamos, solo le vamos a decir ILC y va a decir qué significa ILC. Industrial. La constancia creo que va en español. Sí. Ahorita buscamos. Porque es un nombre propio de empresa. Sí, así. Vaya, yo digo que así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo digo que ahí está bien. Vaya, ahora pues, el nombre, ¿cómo se va a llamar? Ciudad. ¿Cómo regreso? ¿Ah? Como regreso a lo que estaba compartiéndoles ustedes. Pues no estabas en compartir pantalla, ¿no? Sí. Ahí está.
Entonces, ya ni ¿cómo lo vamos a poner? Lazy Town. No, la infancia. Está, está bien. ¿Cómo se llamaba la ciudad de las chicas superpoderosas? No. Ah, mírenme y vamos a poner el río también. José Ricardo Tereno Rendero. Como un cuadrito, hacele, hombre. HBI, sí, y ponerle así arriba. Aquí vamos. Y empezás a hacer el. Ahí voy. El mapa. Espérame. Mats. HBI. Hey, bo. HBI. Espérate. Hey, vos, ¿por qué? Uy, cómo me abruma la tecnología. Nito. Vení, pues. Vaya. Entonces hoy, a esto de aquí, vamos a hacer un poco como grande. Vaya, y alrededor hacerle la, todas las ondas. Sí. Espérate. Y si me ayudan ustedes escribiendo el nombre de cada persona ahí, y su cuadrito. Quiero ver. Pero ahí te faltó en Siri la... ¿No está, pues? No así. Pero es que veo un... complicado de volado. Vaya, ya puse una ahí. ¿De quién es ese? Parque Santa Lucía. De Joseba. ¿Tuyo, Eva? Sí. Pero creo que tenía que ser en inglés, viejo. Ah, cierto. Santa Lucía Park. Tienes razón. Ya, te quiero ver si logro meter un cuadro y ver si me sale. ¿Qué pasa? Que mejor haga alguien que haga solo los cuadros y después que solo los rellenen. Sale más fácil. Para mover. Okay, guys, are you ready? ¿Están listos? ¿Alguien más le escribió anotándole en un cuadernito? Porque yo no, porque como me puse a estar dibujando aquí en la pizarra. Okay, guys, you should take a screenshot, okay? Because right now you're not going to present it, but you're going to present it later on. Okay, so ¿ya están listos? Bien, ahorita espero, chicos, que permítanme un segundo. ¿Quién va a hablar? Ok, guys. Bien, ahorita les voy a dar esos 7 minutos que faltan para que ustedes practiquen. ¿Ok? ¿Quién lo va a explicar? Y el por qué su ciudad se llama como se llama. ¿Ok? No quiero que me expliquen cómo llegar, sino quiero que me expliquen cómo, qué cosas hay ahí. ¿Ok? So les voy a dar 7 minutos so you can practice. ¿Good? Ok. Thank you. Vaya, sí, Barlan, le vamos a poner. Sí. Diría yo. Vaya, y vamos a explicar qué es el país de los sueños. Dreamworld. No, no, la ciudad de los sueños, Eva. Mira, a ver. ¿Cuál es el último nombre? ¿Ah? Restaurante Pollo Campero es restaurant. Ajá, restaurant Pollo Campero. Sí, pero está mal escrito, es restaurante. Ajá, restaurante.
Perdón, ay, yo lo escribí mal. Ay, yo lo escribí. Ajá. No puedo arreglar, pero. Y no lo puedo arreglar. Pero si lo escribimos aquí. Drop store. Un drop store. Espera, espera, quiero ver. Así se escribe, va. Ok, guys, tienen 6 minutos. En esos 6 minutos tienen que escoger quién va a presentar y quién va a explicar el por qué esos lugares están ahí, porque su ciudad se llama así, ok? So you have 6 minutes for that. Prepárense. Ya. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Plan, ahí está. Vaya, ¿quién va a hablar? Ana Yasmín, yo siento que usted es más suelta. Muy bien. Pero no sé. Sí, ¿qué opina ahí? ¿Qué opina el compañero? ¿Qué opina el compañero? La pantalla. No sé si alguien la puede poner y yo hablo. Podría ser. My city, Silverland, contains plains. Bueno, primero dijo de que porque el nombre iba. Y le va a decir que es City of the Dreams. ¿Cómo? La ciudad de los sueños o algo así. No sé. City of the Dreams, y de ahí va a decir que contiene no sé qué y así. Le va. Es church o church. Así, church. Church. Se pronuncia church. Soccer field. Ah. No, no es una sola ciudad de todos, pues. Pero tenés, ajá, que poner, pues, sí, a dónde vos vivís. No, hombre. ¿Qué cosa? Tendría que ser relacionada. Ya, ya, ya entendí, ya entendí. Ya. No, hombre, no todos, todos. Hay que poner más cosas, hombre. Hay que poner más. Yo, el parque. Voy a poner el parque. La panadería, ¿cómo era, pues? Bakery, los cheles. Bakery, los cheles. O solo bakery, ajá, los cheles. Oh. O solo bakery, vean ustedes. Pues sí, bakery. It's bakery, guys, bakery. Ajá, bakery. O sea, bakery. Vaya, de ahí estaba el cementerio. Sí, ajá, el cementerio. Y la iglesia, the church. Por lo menos nos vamos a morir y nos van a enterrar. En la ciudad. El parque. La misa. El parque San Pablo también. Pues que pongan, pues, yo no digo, ¿qué hacemos? Oye, es que yo lo que no puedo hacer es los cuadrados. Hagan cuadrados y yo los puedo. Yo solo veo que son lo que yo he puesto. Estado. Es que aquí los. Bueno, aquí voy a ver. Bueno, solo yo veo eso, no sé si. Oh, ya estuvo. Guardala, pues. ¿Cómo? ¿Y quién la va a guardar?
Okay, guys, so I think that everybody's back and everybody's ready, okay? So I'm going to start with Alfred's team and Herbert. I think that that team was from, no. It was Alfredo, Herman, Jose, right? So let's start with you guys, please. Pueden compartir la pantalla, so we can start. Chicos, ¿alguien? Okay, no trabajamos en eso entonces. Asumo. Sí, trabajamos, teacher, pero no supimos cómo guardarlo, creo. Okay, pero ¿y lo que hicieron? Cuéntenme, ¿qué hicieron? Tell me what you did. What does your city have? What is the name of your city? Why the city is called like that? I hear you. The name, the city, HBI city, around is super selectos, the bakery, los cheles. I have in the city, Texaco, gas station, Texaco, drugstore, San Nicolás, the gym, super fitness. Only this. Okay, thank you, Ricardo. Bien, vamos con el otro grupo. Creo que en el otro grupo eran Carla, Kat, Mel y Herbert, right? Yeah, so let's go. Yes, teacher. Ay, voy a ser más grande. Ahorita, teacher. Ahí está. It is Silverland because city the dream. Gas station Puma, restaurant Pollo Campero, church Tabernáculo, park, soccer field, street, town hall, handmade place, store, Bendición de Dios, agro service, and school, Benito Juárez, ILC, Industrias La Constancia. Y River, un río. Only that? Okay. Only that? Okay, thank you. Pretty good. So yours is Silverland, right? Okay, bien. Thank you, chicos. Okay, bien, chicos. So esa actividad creo que le sirvió un poquito para agarrar más vocabulario y todo, ¿verdad? Que era el topic. Ahora vamos a regresar a la plataforma y vamos a tocar dos temas, guys, que son bien importantes y quiero que acá me presten la mayor atención del mundo, ¿ok? Because this is regarding prepositions of place, preposiciones de lugar, ¿ok? Because we are talking about places, of course, we have to talk about directions or where is something. And if I want to ubicate, si quiero ubicar a alguien en algún lugar, nosotros tenemos que saber cómo decir, enfrente, atrás, a la par, bla, bla, bla. For example, on, tenemos la primera, on, dentro de, y acá nos vamos a guiar por la flechita le va a decir en qué parte está, ¿sí? On, inside of, later you have on the corner of, que es literalmente la esquina, miren dónde está la crucita, la esquina, on the corner of, ¿sí? Luego tenemos across from, que across from yo le diría cruzando tal lugar. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Good. Later, we have next to. Next to, a la par. A la par de, acá ven que uno está conectando a la otra. Y al finalizar, between. Guys, tenemos between. En medio. En medio. Good, thank you. En medio, ¿sí? Pero teacher, acá faltan algunas prepositions. Of course. Tenemos behind. Atrás. Atrás. Atrás, good. In front of. En frente de. En frente de, perfecto. Y creo que solo esas están. On the corner of, across from, next to, between, under, aunque cuando es una direction es muy difícil que digamos abajo de, a menos que sea una cuadra abajo de, ¿verdad? A block, under, this, under, abajo, si estamos hablando de cuadras, pero un lugar por lo general no va a estar abajo de, ¿verdad? Ok. Good. Y acá tenemos algunos examples. José Ricardo, help me reading the first one. The Berman store is Main Street. Good. Next one. Next one, Alfred. La siguiente, ¿verdad? Yes. Sí. It's on the corner of my and Pierce. Okay, good. Number three, Carla. It's across from the park. Good. Next one, Mel. It's next to the bank. Thank you. And next one, well, last one actually, Herbert. The bank is the between the park. The department store and the restaurant. Restaurant. Good. Okay, chicos. Bien. Acá si ven, están describiendo. The department store is on Main Street. It's on the corner of the Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department and the store and the restaurant. Acá estamos describiendo preposiciones de lugares. ¿Sí? Acá podemos ver el mapa. Y por ejemplo, tenemos acá un movie theater. The movie theater is across the shoes store. The drugstore is next to the supermarket. And it's in front of the Second Avenue bookstore. Okay? The U.S. police is right in the corner, en la esquina. The park is under two blocks from the hospital, dos cuadras abajo del hospital, right? Let me see what else. The gas station is on the corner in front of the hospital. Esquina, la esquina enfrente del hospital, right? Esquina opuesta, como decimos en el buen salvadoreño. Digamos, aquí hay un park, so the park is in the city. El parque está en la ciudad, el parqueo, right? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Veamos. Hay un city bank. The city bank is between the department store and the restaurant, between and medio. ¿Sí? Yes. And we can say maybe that the dance drugstore is behind the supermarket. Puede ser que se trate de supermercado. ¿Sí? ¿Se comprende, chicos, el uso de esas? Yes. Good. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Todos me van a escribir al menos una sentence de algo que haya cerca de su casa. For example, de los que tienen que ver con iglesia. The church is in front of my house. The church is next to my house. Lo que tengan cerca, ¿sí? Un ejemplo de cualquiera. Me voy a dar dos minutos.
Chicos, ¿ya están listos? Okay, let's go with Herbert. And the chair is off the corner of my house. Good. Kat. Solo una consulta, teacher. Dijo que cuadras era blocks, ¿verdad? Yes. Okay. The agro service is three blocks of my house. Good. The agro service is three blocks from my house. Okay, teacher. Good. Thank you, Mel. Is the park across from my house? The park is across from my house. Thank you, Herman. Okay, Sophie. Across from the church. Again, Herman, please. Across from the church. What is across from the church? ¿Qué está cruzándola? La iglesia. Ajá, pero cruzando de qué? No, está frente a la iglesia. Hay una iglesia. Estoy, o sea, frente a una iglesia. Ok, so tu casa está frente a una iglesia. Ajá. So my house is in front of the church. Ok. Good. Now, yes, Carla. Ajá. Next. Venga, Carla. Voy. Ay. Espérame. The store Niñavero is across from my house. Okay, good. Julio. The gym scorpion is next to my house. Again? The gym scorpion is next to my house. Okay, good. Thank you, Alfred. My house is next to the church. Thank you, Ricardo. The city bank is across from the park Santa Lucia. Okay, good, amazing, thank you. And Ricardo Alvarez. My house is between to the park and the school. And the school, okay, so it's between two of them. Okay, amazing. Bien, chicos. Pretty good job, thank you. Se comprende, ¿verdad? ¿Sí?
Bien. Vamos a hacer ahorita otro topic. Oh, do you have any questions regarding the prepositions? Questions? Yeah. Clear? Nothing. Okay, good. So guys, let's go over the directions in a conversation. Is it far from here? It's a conversation. Para dar direcciones. ¿Sí? O para ubicarnos. So, let's go with a conversation. Let's start with that. So, voy a pedirle a Ricardo Álvarez que sea el turista y la mujer va a ser Carla. Let's go. Ricardo, estás muted. Sorry. Excuse me. Ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. It's near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Far from here? Building. Building. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, thank you guys. Pretty good. So, excuse me, ma'am. Could you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up the Fifth Avenue to the 50th Street. St. Patrick's on the right. The right, la derecha. ¿Sí? Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's just right behind you. Just turn around and look up. ¿Bien? Vaya pregunta. Bueno, le voy a decir un par de vocabulario que le va a servir para que lo anote. Desde ya. Tenemos. Can you help me? ¿Me ayudas? Other one. How do I get to? ¿Cómo llego a tal lugar? How do I get to? For example, how do I get to Metro Centro? How do I get to San Lorenzo? How do I get to San Salvador? How do I get to Silverland? ¿Cómo puedo llegar a tal lugar? ¿Sí? How do I get to? On the right. A la derecha. Left, right. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Derecha, izquierda. No, derecha, izquierda. On the right. Good. On the right. Yeah, just yo me bugueo para José que se río. Sí, yo no puedo distinguir derecha e izquierda. Okay, voy a aprender con ustedes. Okay. Later, is it near from? Is it near? This is near. Está cerca de. Cerca. Near, cerca. ¿Listos para la siguiente? Okay. It's right across. Acá right no significa derecha. Acá significa justamente. Justamente cruzando el Rockefeller Center. ¿Ok? Como justo cuando cruzas. ¿Sí? Así como decimos en el buen salvadoreño. It's right across. It's right across. Yeah. Next one. And where is the Empire State Building? Uy, se me fue panda, perdón. And where is the Empire State Building? ¿Dónde está el Empire State Building? ¿Verdad? ¿A dónde ubicame? Is it far from here? Si near era cerca, ¿qué es far? Lejos. Lejos, good. Is it far from here?
Next one. It's just, it's right behind you. ¿Qué les dije que significaba right en el otro caso? Derecha. ¿En el otro? Justo. Justo. ¿Está justo? Atrás tuyo. Atrás. Good. And the last one. Just turn around and... Uy, se me fue Pando también. Just turn around and look up. Solamente volteate y mira. Turn around, date la vuelta. Look up, mira. ¿Se comprenden estas palabras? ¿Ahora sí? No, no. ¿Quién me comprende? No, estoy copiando, perdón. Ah, ok, ok. Julio, ¿qué no comprendes? No, lo mismo que estaba, estoy copiando. Ah, ok, ok, no han terminado entonces. Ok, copy, copy, copianlo. Let me know when you finish, guys. ¿Ya, chicos? Solo volteate. Okay, guys, ¿ya terminaron? Okay, so as you may see here, basically, in the vocab that I gave you, they are giving you directions. Les están dando direcciones, ¿verdad? O no tal cual como la quinta avenida de bla, 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 y el polígono, no. Sino que acá literalmente te están diciendo cómo llegar de un lugar a otro. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Just going to, ta, 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 okay. Nice. So, acá tenemos algún algunas partes de vocabulario. How do I get to y how can I get to? ¿Cómo puedo llegar? Los dos significan relativamente lo mismo. Y acá hay algunas instrucciones. Walk up or go up. Camina o andate para. Turn left. ¿Qué sería turn left? Voltea a la izquierda. Gira a la izquierda. Good. It's on the right. ¿Está? A la derecha. En la derecha. Good. Walk down or go down. Camina hacia abajo. Caminamos hacia, ajá, camina hacia abajo o baja. ¿Verdad? Así como hacemos en el carro. Baja tantas cuadras. ¿Sí? It's the same. Later, turn right on. Turn right on. ¿Qué significa eso? Gira a la derecha. Gira a la derecha. Good. It's on the left. ¿Qué significa? Sí. Está a la izquierda. Está a la izquierda. Está a la izquierda. Si se dan cuenta, no son direcciones como la dirección de nosotros, sino que son instructions. ¿Sí? Y acá hay algunos. Tómale screenshot a esto, por favor. Tómale captura o anótalo. ¿Ya? Ok. Entonces, chicos, try to memorize this vocab because that is going to help you to ask for directions. Le va a ayudar a buscar y a tener direcciones. ¿Sí? Más así como somos en el buen salvadoreño. En el buen salvadoreño no le sirve. Cuando ubicamos, ¿cómo ubicamos a alguien en el buen salvadoreño? Chao. Atrás del Don Pollo. ¿Verdad? Ajá, ¿qué más? Hay un palo de mango y ahí caminas. Ajá, exacto. ¿Quién de acá ubica? ¿Te vas a ir a la quinta, a la novena,
y te vas a ir sobre tal avenida y en esa avenida vas a encontrar tantas cosas y tantos metros, usamos eso, o en tal polígono. No, right? We go like, okay, 5 blocks after the Don Pollo, you're going to see a tienda that is called Tienda Lupita. So from that, vas a ver 3 cuadras después, vas a ver que una venta de quesos y de lácteos. Entonces en esa venta vas a cruzar a la izquierda y vas a caminar unos 5 minutos y vas a ver un palo de almendro y ahí está un portón blanco y es en mi casa. Así ubicamos en El Salvador, right? ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos, con este vocab. Van a aprender cómo ubicar. Yes? Before that, antes de eso, do you have any questions regarding this vocab that you're going to use? No? ¿Seguros que no hay preguntas? Okay. Claro, como chat. Okay. Voy a hacer el último reading, chicos, para terminar y luego nos vamos a quedar trabajando en la activity. Okay? ¿Sí? Este es un reading, a walk up in Fifth Avenue. Una caminata por la Quinta Avenida. Acá voy a comenzar contigo. Luego me va a ayudar Herbert. Luego me va a ayudar Alfred. Y por último me va a ayudar a Germán. ¿Ok? ¿Y ahí se acuerdan? Porque ya no me acuerdo quién era ti. Ok, so let's start with number one, please. ¿Lo puedo hacer más grande, teacher? No puedo. Voy a intentar así. Ok. Start with tour. Creo que tú, Eva. Tú. Yeah. Start with tour. At the Empire State Building. Yo creo que le puede hacer zoom a la pantalla para que lo... A la pantalla sí, el problema es que aunque le haga la pantalla no se le hace al... Sí se puede. No, yo decía en el teléfono, ella. En el teléfono. Ah, ella, yes, you can. Ahí está, ahí está. Ahorita voy. Okay. Ahí está. Start your turn at the Empire State Building on the Fifth Avenue between 34th Street. The building has 102 floors. Take the elevator to the 102 floor for grip view of New York City. Thank you. Start your tour at the Empire State Building on the Fifth Avenue between the 33rd and the 34th streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City, okay? Cuidado con los números. Recuerden lo que vimos la semana pasada. And the second, third. Acá no están usando el número normal, acá están usando el otro. ¿Sí? Good. Okay. Vamos con el número dos. Número dos. Thank you, Kat. Good job. Number two. ¿Quién era el number two? ¿Quién iba después? Yo. Okay. Dice... Now we're up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 14th and 42 streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor coffee and art lounge hall. There are free music concerts. Okay, thank you. Now walk up the Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between the 40th and the 42nd Street. This library holds over 10 million books.
Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts, okay? ¿Qué les dije que eran blocks? Calles. Cuadras. 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 Y streets, ¿qué vienen a ser streets? Calles. Calles. Good. Y si yo les digo entrance, ¿qué es? La entrada. Entrada. Good. Number three, ¿quién llevaba la number three? A mí me tocaba, creo yo, pero... Okay, let's go, Alfred. Number three. Con los números, sí, estoy perdido también. Ajá, vamos a dejar tarea de números, ya me di cuenta. Para leerlos ahí. Así que puedo leer los demás, pero los números no, porque... Okay, let's try, let's try. Wallbook 6, Avenue 2, y el número ya le dije que no sé cómo se dice, así que... 49th Street, you're studying in the, esa palabra no la puedo pronunciar, of the middle of the, 19. Y igual 19, normal, holding of Rockefeller Center, right on, y el número, 49. Street 1, another blocks, block and tour left. You're in Rockefeller Plaza in the, la palabra tampoco la sé. Winter. You can, está complicada, teacher. You can ice skate. Ice skate in the right there. Okay. Thank you. Walk up the 6th Avenue to the 49th Street. You're standing in the middle of 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on the 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Good. Vamos con la última. ¿Quién llevaba la última? Yo. Okay, let's go, Herman. Right across from Rockefeller Center of it. Avenue, no sé cómo se pronuncia. Avenue. Avenue, okay. Is Patrick's City Parks Cathedral. It is modeled after of the cathedral is Cologne. Germany, go inside, is Patrick's and live to nose in Beijing, look at beautiful blue windows. Many in these windows come from France. Okay, thank you. Right across from Rockefeller Center on the 5th Avenue is St. Patrick Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. ¿Qué le dije que era right across? Cruzando a la derecha. Right across, ¿qué es? Al lado de. No. Cruzando a la derecha. No. Él le dije que podía significar right, si no era derecha. Justo cruzando el Rockel. Justo cruzando. Justamente cruzando. Justamente. Good, Carla. Thank you. Bien, chicos. Ven que acá están dando, acá no les están diciendo dónde está con una dirección tal cual, sino que te están diciendo cómo llegar. ¿Ok? Good. Do you have any questions? No? Bien, le voy a prestar asistencia ahorita antes que se me vaya a olvidar. Ah, chicos, ¿quién tiene el micro? Ahí me están golpeando el oído. Ok. Ok, permitan. Hoy es 7, ¿verdad? Ana Yasmin. Present. Present, thank you. Beatriz Osuna. Daniel de Jesús. Francisco Natanael.
Hugo Alfredo Callejas, Jorge Luis Ortiz Espinosa, Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Thank you. Samuel Humberto Martínez Ramírez, Saúl Antonio Aguirre Tobar, Brenda Melissa Linares Navas, José Ricardo Teresón Renderos, José Ernesto Campos Bucaro. Present, ¿sale? Teacher. Ok, Ricardo. José Ricardo Teresón Renderos. Wow. I like your last name. Me gusta Teresón. Y actually, my dad is Renderos. So good. Carla Sofía Nieto Perdomo. Present. Thank you, Carla. Lucas David Hernández Granadeño. Marco Antonio Torres González. Melqui Adonais Rivas Díaz. Ricardo Antonio Molina Ramírez. William Ernesto Orellana. Alfredo Eligio Mejía Rivera. Present, teacher. Thank you, Alfred. Es Eligio, así tal cual. Correcto. Okay, good. Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar. David Arnoldo Sarabia Celaya. David Eliezer Bertrán Amaya. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Germán Armando Escobar Ramírez. Present. Thank you, Germán. Herbert Aristides Arguillón. Present, teacher. Okay, thank you, Herbert. Joana Noemí Jimena Arevalo, José Cruz Leiva Jaimes, José Erlindo López Orantes, José Ernesto Choto López, José Esaú Osorio López, José Ricardo Álvarez Almerón. Present, teacher. Thank you. Julio Edgar Hernández Valencia. Present, teacher. Thank you, Julio. Mirna Yesenia Córdoba Roa y Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Roberto Carlos Alfaro Durán, Ronnie William Peraza Portillo. Janet Estefanía Iraeta Rosa. No se me fue ninguno, ¿verdad? ¿Nadie me falta? Ok. Solo permítanme, mando su asistencia, guys. Thank you. Bien, chicos. So, guys, como no tienen preguntas, vamos a irnos a la última activity. La última activity is going to be so easy, okay? But it's going to be some fun. ¿Qué vamos a hacer? Van a ir a breakout room, solo que voy a volver a hacer los grupos. Y lo que vamos a hacer, guys, es que yo les voy a enseñar un mapa. Okay? Un mapa. Y yo les voy a decir. Okay, chicos. ¿Qué? Por decirles así. Estoy en tal punto y quiero moverme a tal punto. ¿Qué hago? Y ustedes me tienen que ubicar en el mapa, ¿sí? El mapa se lo voy a poner en este momento en el chat para que lo descarguen. Permítanme, guys. Bien, les voy a poner tres mapas y yo en el momento que me meta al chat les voy a decir con cuál mapa van a trabajar, ¿ok? Ok. Good. Solo me confirman si les van cayendo las fotos, please. ¿Les cayó ese? ¿Les cayó el primero, chicos? ¿Ya les cayó o no? Sí, ya cayó el primero. Ok, good. ¿Está chiquito, va? Easy. ¿Les mando uno más grande? No. Ok, wait a second.
Bien. Well, ¿cómo fue? Perdón. Ajá. Ahí está el segundo. Me dicen si ya les cayó, please. El otro. Good. And the last one is going to be this one. Okay, wait a second, porque quiero que se vea bien la resolución. And this is the last one. ¿Me dicen si ya les cayeron? Yes? Three? Sí, estamos tres. Okay, easy. Entonces, yo le voy a decir, ok, de tal punto nos vamos a mover a tal punto y así vamos a ir, ¿ok? Just give me one second, guys, porque a mí no sé por qué no me están cargando bien. Ok, entonces yo le voy a decir, ok, vamos a ubicarnos y nos vamos a ir ubicando juntos. Desde ya les digo, pueden compartir pantalla, no hay issues, también ya tienen ese permiso, ¿sí? So, I have them, yes. Okay, perfect. So, let's go in. Antes de eso, les voy a dejar la tarea asignada. Les voy a mandar una lista de números a WhatsApp y me los van a pasar a inglés. ¿Sí? Para practicar los números, porque todos tienen problemas con los números. So, I'm going to send you different types of numbers. Le voy a mandar fracciones, le voy a mandar números de miles, de millones, de cientos, chiquitos, decimales, todo. ¿Ok? Good. Entonces, voy a volver a crear las salas. Yeah, pero lo va a crear en WhatsApp. El que no, aquí va a ser en Zoom ahorita. Eso lo van a hacer ahorita. Lo de los números se los mando en WhatsApp. Okay, guys. So, sala número uno, Alfredo, Kat y Germán. Sala número dos, Herbert, José, Ricardo y Julio. Sala número tres, Carla, Mel y Ricardo. Okay? So, vámonos a trabajar, chicos. Ahorita les... En la sala que están, la primera foto es de la sala número uno, la segunda foto es de la sala dos y la tercera de la tres. En ese orden. Recording in progress. Okay, guys. Okay, guys. Okay. Bien. Ustedes son el primer grupo, entonces ustedes tienen la foto de Disneyland, right? Okay. Les voy a pedir tres direcciones, ¿sí? ¿Ven que tienen números, chicos? Yes. Ok, entonces le voy a decir de tal número nos vamos a mover a tal número. So. Del número 38, del número 38, quiero que nos movamos al número 11. Del 38 al 11, ¿ya lo notaron? ¿Sí? ¿No? Ok. Luego, del número 32, se van a mover al número 5. Ok. Y la última, del número 23, que es el Animal Kingdom, que es donde está el gran parque de Animal Kingdom, se van a mover a el número, al Magic Kingdom Park. Se van a mover al número 1, que es donde está el Gran Castillo. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Yes? Ok. Ok, guys. Bien, okay, empecemos a trabajar. Thank you. Ya vine. Bien, el de ustedes es el volcano, ¿verdad, chicos? ¿Verdad?
¿Chicos? Ok. Yeah. Oh, pero permítanme, este no tiene números y los quiero con números. Permítanme un segundo, se lo voy a volver a mandar. Buena onda. Este no tiene números. Y yo lo necesito con numbers. Permítanme. Ok. Bien. Es este, chicos. Revisa su chat, please. Good. Bien, chicos. Les voy a decir de cuál punto a cuál punto. ¿Sí? Ok. Número uno. Del número 5, que es la Transformers Ride, se van a mover al número 13, Harry Potter's. ¿Ok? ¿Anotado? Ya. Yeah. Ok, next one. Del número 27, que es Meet SpongeBob SquarePants and Friends, que es el de Bob Esponja, se van a mover al número 1, a la atracción de los Minions. ¿Ok? ¿Anotado? ¿Sí? Sí, yes. Good. And the last one. De la número 10, que es la de Fast and Furious, se van a mover a DreamWorks Destination, a la número 21, que es donde está Shrek. ¿Anotados? Yes. Yeah? Okay, guys, so start working, please. Thank you. Hola. Bien, ahorita le doy la suya. La de ustedes es Legoland. Es esa, miren, se la voy a volver a enviar. Y ahorita les voy a decir cuáles van a usar, ¿ok? So, anoten, guys. Ahorita. Ay, permítanme que esa no tiene buena definición. Les voy a mandar otra. Ya cuando le hagan zoom no van a ver. Permítanme. Eso estábamos viendo que no se veía bien. Nosotros creíamos que la habíamos descargado más. No, no se ve bien. Ahorita se la reenvío. Don't worry, guys. Siempre hay soluciones. Vamos a probar con esta última. Veamos cómo la abre. Ok, esta sí. Sí, está bastante grande. Ok, guys. Ready? Bien. Sooner. Ok, good. So, Legoland, yes. El último que les mandé. Bien. Vamos a irnos primero. La número uno es de Funtown. ¿Ok? So, tienen que moverse del número 25. Funtown. Funtown, yes. 25 to 28. ¿Ya lo notaron? Sí. Next one. The Lego Ninjago World, que es el bloque rojo, se van a mover al bloque, al otro rojo, que es Pirate Shores. ¿Anotado? ¿Cómo dijo el otro nombre? Pirate Shores. No lo veo. Creo que es Pirate. Es el que está hasta arriba. Ah, es el único de rojo. Yes. ¿Sí? De rojo a rojo. Very shows. Yes. Luego, de donde luego el último es The Beginning, que es el morado. Se van a mover a el gris. Al Midland, USA. The Beginning. To Midland, USA. Esos son los que van a usar, ¿ok? ¿Dudas? Sí.
Minimum USA. ¿Estamos bien? ¿Sí? Mi duda es, ¿vamos a usar como direcciones o no sé? Tienen que hacerlo, va, yo estoy en este lado, me tengo que mover al otro. ¿Cómo puedo llegar? Móvete para tal lado, camina, cruza, móvete tanto, cruza para tal lado y así, ¿ok? Ok. Bien. Empezamos a trabajar, guys, please. Pero está ah, ¿verdad? ¿Cómo? Es que el ajá. ESPN es verdad. ¿Cómo? El de ESPN. Justo cruzar. ¿Qué es el número 10? Pero es que no, yo no sé cómo vamos a empezar, supuestamente. ¿Quién está tocando? Porque yo no logro ver que lo están vaya a mover y así. Yo lo estoy compartiendo, entonces ya estoy compartiendo. My advice for you is try to get, o sea, todos descarguen la foto, right? Y trabajen. Sí, y si no lo terminan ahora, me lo van a presentar en la otra clase. So, agarren su WhatsApp si no los tienen. It's an advice. Okay? Okay. Okay. De la 27 a la 1. Teacher, solo la primera, dirección hemos podido traducir y ahora. Okay, try to do the other ones. Tratemos de hacer las otras. Si no terminamos, chicos, agarren sus WhatsApps, por favor, porque me lo tienen que mandar como tarea, ¿sí? So, vaya. Agarren los números de teléfono. Vaya. Bueno. Aquí vamos a escribir cómo hacer para llegar a... A la par de dónde está la 27, no, 30, 32, 29, 28, 28. Que tenemos que describirle. Ok, tenemos guys. Tenemos que describirle. As a reminder, just to tell you, tienen que pasarse sus números de WhatsApp por si no llegan a terminar, ¿ok? Okay. Okay. Del Lego Ninjago a Red. Red no sé qué dije. El camisa no está. Compañeros, siguen ahí. Sí, perdón. No sé si entendí mal, pero es que tenemos que hacernos como la pregunta cómo llegar a tal lugar. Entonces vamos a responder de tal lugar donde estamos, que supuestamente desde el 25 de la ciudad de Fan Fan, cómo llegar a la pirata, no sé qué cosa, no sé qué shorts. No, primero dijo de que son como tres direcciones o algo ajá. Así. Sí. Ah, primero dijo en Funtown, que sería ese amarillo mostaza o algo así, que sería el primero. Bueno, que dos, vamos a irnos del 25 al 28. Del número 25, que sería Funtown Treats, algo así. Y vamos a llegar al donde dice Specialty Attractions.
¿Qué sería de aquí? El 25 está acá. No sé si ven que está la manita ahí. Al 28. ¿Qué sería que va a ir caminando? Sí. Walk. Walking. ¿Y cómo es a la par? ¿Cómo se dice a la par? A la par, next to. Next to. Next to Universal Picture, o creo que es Universal Studios, ¿vale? Next to Universal Studio. Y que está enfrente de Meet the Transformers, que está enfrente de ese, del 4, ¿va? Así le podemos poner. In front, voy a ponerle Bob Esponja, o sea, Woody, Gosper, Kitson, no, la 27, ¿qué puto, chicas, eh? Meet, SpongeBob, SquarePants, and Friend. Ajá. Is next to. ¿Y next to qué? Next to Transformer, que es el 4. Ah, no, que está la parva. La parte de Universal Studios. Que está la parte de Universal Studios. Así es que lo tendríamos que ir describiendo, pero ya formulado en inglés. Correcto. Por eso les decía yo que si partimos de ahí, tendríamos que decir, no sé, que partimos hacia la derecha. Ajá, sí, algo así. Desde 38, desde Disney. Sí, desde esto. Uh-huh. Sí, describirle básicamente esta dirección. Hacia esquina, no sé, algo así decía por ahí, esquina de Hollywood, algo así. Usar a la derecha, pues sí, formulado en inglés, pero obviamente. On the right. Así. Pues sí, entonces. Por ejemplo, aquí lo tenía usando. Aquí está on the right. The right, on the right. Derecha. Ajá, hacia la derecha va. Hacia la derecha. Y aquí ella nos mostró una. Dice, on corner of. Corner, esquina, me imagino, esquina de Hollywood, algo así. Pero ahí lo vamos a ir formulando. Creería yo. Vaya, si formulo la primer indicio de dirección, yo lo he formulado así, men. Turn right until the cross street. Le estoy diciendo que vamos a partir desde el nombrecito ese, Disney Art of Animation. Estoy diciendo que doble a la derecha buscando la calle. Uh-huh. Y ahí tendría que seguirlo formulando. Algo así, pienso yo que. Desde acá, desde acá, cruce a la derecha buscando la cruz calle, o sea, es llegando a la, o sea, ahí.
Okay, guys, perfect. So I think that you didn't finish, right? I saw that some of you already start working. Entonces, por favor, hoy pueden agarrar el número de WhatsApp de sus compañeros, como les dije. Sí, termínenlo y tienen hasta mañana para mandármelo, ¿ok? En el grupo lo ponen, sala tal, los que tenían Disneyland, los que tenían Disneyland, Disneyland, los que tenían Universal, Universal, y quienes tenían Legoland, Legoland, ¿ok? Y me ponen, number one, de tal punto a tal punto, la descripción. Number two, tal punto, descripción. Número tres, y así, ¿ok? Is it clear? Bien, tienen hasta mañana para mandármelo y lo terminan, ¿sí? So, igualmente le pueden mandar la tarea de los números, guys, para que les sirva. Y por favor, terminen la sección número tres de la plataforma, ¿sí? Okay. Do we have any questions or do you need anything else? Or any issue or are we good? Good? Okay, guys, perfect. So, it was a big pleasure to see teacher, you. Sí, dime. Teacher, ¿cree que no nos puede enviar la imagen, las imágenes esas al grupo? Es que nosotros por lo menos estuvimos luchando y yo no sé si me estoy quedando ciega, pero yo casi no le logro entenderla. Bien, bien borroso, miraba, la verdad. Ajá. Ok, se lo voy a mandar ahoritita para que no se me vayan a olvidar, ¿ok? Por favor. Sí, teacher. Ahorita, permítanme, chiquillos. Permítanme porque, bueno, esta era de las personas que tenían Legoland. Sí. Okay, no, sí, pero voy a, solo confírmeme de que estamos iguales con lo que les estoy mandando, please. Sí. Y me falta la de Disney, quiero ver. Ya cayó Legoland. Sí. Ya está. Sí. Y ya se ve mejor. ¿Ya les cayeron los tres? Sí. Sí. Okay. Good. Perfect, guys. Entonces, igualmente les voy a mandar lo de los números para que los practiquen porque es muy importante, ¿sí? Pero por fin estén pendientes del grupo y los voy a ver hasta, quiero ver, ¿cuándo tenemos clase? Lunes. Next one, right? Hasta el 14. Entonces tienen una semana para estudiar, para practicar. Pero esto sí va a más tardar mañana, ¿ok? So please work on that right now. And if you need anything, send me a message and I'm here for you. Aquí estoy para ayudarles, ¿sí? So chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que nos veamos el otro lunes. Cuídense y cualquier cosita me escriben, ¿sí? Bye, teacher, bye, guys. Teacher, antes que salga, la onda esta la vamos a mandar al chat del grupo o al chat al grupo. Al grupo. Un representante por grupo, yes. Okay, guys, perfect. So que tengan buena semana, chicos. Cuídense. Bye bye. Take care. Bye.